Ok, bravo. Es un material que ha estado desarrollándose a partir de más o menos agosto, septiembre de 2017. La banda ha estado explorando mucho más las formas cortas, cosa que en los álbumes anteriores no había sido así, sino que habían sido canciones bastante largas. En esta ocasión sí se quiso diversificar un poco la cuestión del formato, tendiendo más a las canciones un tanto más cortas, entre 3 y 6 minutos. A partir de ello se ideó una suite, que es una colección de canciones, una colección de 5 canciones o 5 cortes que llevan una temática. Digamos que la idea parte de un concepto en el que, si ya fuera posible preservar la conciencia humana en una computadora o en una memoria USB, y las interrogantes que ello conlleva, ¿no? Y una de las canciones que se llama Virtual Death, es muerte virtual. Entonces ahí se cuestiona dónde mueres realmente, ¿no? Si cuando se acaba esta existencia de este cuerpo de carbono, o si tu memoria puede ser preservada para siempre, entonces dónde se encuentra el final de ello. Las canciones en sí tienen un nivel de dificultad bastante más alto. Estoy atorando. Otra vez. El lenguaje es diferente, y entonces tenemos cosas polirrítmicas que están ocurriendo, o sea, métricas superpuestas de 4/4 mientras toda la banda está tocando en 7 o viceversa, ¿no? Las partes de la batería de temas como Live, como Virtual Dead, como Delta, son hiper diseñadas y tienen que estar tocadas al pie de la letra, al pie de la nota. Entonces sí fue un trabajo súper duro para mí. Es un lenguaje que yo como baterista no había explorado tanto. O sea, pero es cortita, igual que Life es cortita, pero pasa todo pasa ahí. Esa parte. Como...
pienso que las composiciones en este álbum se parten en dos. Son las canciones cerebrales, más matemáticas, y las canciones más de feeling, como de que tienen más que haber una atmósfera para crear la música. La cuestión de crear un ambiente en el estudio para evocar cierta sensación que te permita sacar lo mejor de ti y tocar de una determinada manera. Sí, el proceso de grabación es maravilloso, ¿no? Siempre vas un poco contrarreloj. Aquí en Panoram es un estudio maravilloso y nos hemos sentido realmente más que como en casa. O sea, los ambientes son fantásticos, el estudio está equipado al máximo, máxima funcionalidad. Nuestro ingeniero Diego Mendoza y su tocayo Diego han sido fantásticos. Por ejemplo, yo he necesitado cambiar de sonidos, he utilizado un tipo de batería, otro tipo de batería, que cambie un platillo, cambio tarolas, cambio afinación, cambio sordinas de los tambores, intentamos muchas cosas. ¿Qué te pareció el stack? ¿Sí escuchaste? ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Y todo ha funcionado a la maravilla. Y bueno, ¿qué decir acerca del proceso? Pues tiene sus altibajos, ¿no? También, como todo. Se nos fue yendo el bombo, pero ya lo recuperamos. ¿Pero por qué? Eso fue como algo eléctrico, o sea, nadie movió nada, el bombo está de ese lado y de repente se hizo chiquito. Pero tiene solución. ¿Algo se está quemando? No necesariamente. Esa es muy buena. ¿Muy buena? Sí, me parece. ¿Quieres oírla con toda la banda? Pero es muy buena, no es great, ¿no? No, bueno, a mí me parece esa la mejor. Yo estoy muy satisfecho porque todo lo que pensamos antes de entrar al estudio fue logrado. ¿Cuáles son las expectativas con este disco? Pues lograr mayor difusión de nuestra música y que la gente conozca la banda más y pues lograr que la banda se integre más a la escena internacional. Es importante remarcar que es un trabajo de equipo y en este caso aquí en Panoram se ha conformado un gran equipo de trabajo. Realmente la atmósfera que se ha generado es súper positiva y nos permite a nosotros como músicos sentirnos con la libertad de tratar y experimentar muchas cosas.